¿Qué onda, recreadores? Bienvenidos a un episodio más de Clases de Dibujo con Ricardo. En esta ocasión dibujaremos un hermoso carrusel de unicornio, súper colorido. Para esto necesitaremos alguna libreta, un lápiz y un borrador. Pero antes de continuar, les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal y si ya están suscritos, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Comenzamos dibujando dos líneas paralelas acá arriba, como al centro de la hoja y así cortitas. Las cierro con dos curvas. Arriba como un medio círculo. Más abajo dibujamos otras dos líneas paralelas pero más largas. E igual las cerramos con dos curvas. Un poco más abajo de estas, dibujamos otras dos líneas paralelas un poco más cortas que las anteriores. También las cerramos con dos curvas. Y hasta abajo, en la hoja, hacemos otras dos líneas iguales. Ahora miren, vamos a unir las líneas primeras con las segundas. Y las segundas con las terceras. Este bloque que queda en medio lo dividimos en tres. Y al bloque de arriba le dibujamos tres triángulos. En las tres partes que nos quedaron acá, vamos a dibujar tres estrellas. En estas barras unos circulitos. Y para el unicornio, vean, comenzamos dibujando un círculo para la cabeza. Para el hocico le hacemos como esta curva. La oreja. El interior de la oreja. El cuerno. Un mechoncito de pelo. El ojo así grandote. Abajo la chapita, la nariz. Y de la cabeza bajamos una línea ondulada para hacer el cuerpo. De ahí nos vamos con una pata. La panza. Y otra pata. Así de fácil. En la pierna le dibujo un corazón para que se vea más adorable. Y desde la cabeza empezamos a hacer mechones de pelo que le lleguen hasta la cola. Y ahora sí le hacemos la cola así súper esponjosa. Que no se me olviden las pestañas. Después hacemos el tubo que carga el unicornio en el carrusel. Unas líneas para formar el cuerpo del carrusel. Y listo, arrancamos la hoja. Nos llevamos la libreta y el borrador. Ahora sí tomo mi libreta de dibujo y copio ya en limpio y con lápiz el dibujo que acabamos de hacer. Para que estas líneas no les queden igual que a mí de derechuecas, se pueden ayudar con una regla. También aprovecho para recordarles que si hacen esta o cualquier otra de las cosas que ven aquí en mi canal, mándenme una foto a mi Instagram para subirla a mis historias. Me encuentran como @rick_abrego.
Y ya que lo copiamos, ahora sí llegó el momento divertido. Es hora de darle color. Para esto voy a tomar mis marcadores. Y en esta ocasión voy a colorear todo por colores. Por ejemplo, primero voy a pintar todo lo que va de azul. Después todo lo que va de amarillo. Después lo rosa. Hoy me agarró la loquera y se me ocurrió colorear así, pero ustedes pueden hacerlo como quieran y con lo que quieran. No porque yo lo haga con marcadores, ustedes lo tienen que hacer igual. Después el color salmón. Después el verde. Después este que es como turquesa. Después el morado. Para el interior de la oreja y la mejilla voy a usar un rosa más bajito. El ojo y la nariz con negro. Para el cuerpo del carrusel igual con un amarillo muy tenue. El unicornio solo lo voy a contornear con un gris también muy tenue. La pupila verde. Y listo. Ahora sí voy a tomar un marcador negro de punta fina y hago todo el contorno del dibujo. Por último, con los mismos marcadores, le hago unas estrellitas en el fondo. ¡Y listo! El resultado es este.